Ya vienen caminando los trabajadores del algodonal. Hombres, niños y mujeres vienen jugueteando por el litoral. Con la tierra en la cabeza pa' que los defienda del sol tropical. Empatando su cansancio, ellos van cantando algo regional. Antonio, usted entra a la Universidad Nacional y empieza a trabajar además, ¿no? Sí. Es en la Universidad Nacional donde se gesta el grupo Bossa. ¿Con quiénes? ¿Quiénes eran? ¿Iban al coro? ¿Cómo? Te contaba, Manuel, que a los 12 años, en el seminario, dijeron, mire, los que quieran pertenecer al coro, vamos a hacer una, ahora le dicen casting, vamos a hacerles una prueba, decía. Sí, yo, sí, pote, 12 años, yo quedé entre los triples segundos. Esto va caminando y a mí, allí en el seminario me enseñaron apreciación musical, decía. Todas las semanas era una obra y desde entonces conozco yo El Lago del Cisne de Tchaikovsky y conozco Caballería Rusticana y las grandes obras, sí, para que aquel montón de cipotes entendiera. Ahora no le dan, ¿y qué es lo que se enfrentan? Con reggaetón. Sí, de regreso, mami, de regreso. Chica, no tiene, ¿qué aprecian los cipotes? Nada, no saben apreciar nada. Entonces, llego yo a la universidad y de repente, y aquí hay coro, sí, hombre, hay coro, y de repente, y hay teatro, sí, hay teatro. En aquel entonces estaba el maestro Barbero, y yo quería entrar al teatro, y allá me iba a estar. Pero como ellos estaban ensayando, no había chance de decir. Y entonces apareció por ahí el coro universitario, que en aquel momento lo dirigía el maestro Paco Abelar. Sí, me dijo, ya, y era un coro de 60 voces. Y se mantenía más o menos esa cantidad a través de los años. Ahora va uno a un coro de la universidad y estos ya no están en el siglo siguiente, en el siglo otro tampoco, y en el siglo... Es una continua... Antes no, permanecíamos nosotros bastante, hasta que salíamos de la universidad. ¿Y qué sucedió? En el coro, que... sí, de repente, mirá que... Bueno, ¿Usted fue el casting? Sí, me aceptaron, sí, con esta voz maravillosa que tengo. Dije yo, ¿cómo me pueden decir que no? Así es que me voy y entonces, que cumpleaños fulano y en su casa vamos a tomar gaseosito, qué sé yo. Y sacaron una guitarra y entonces dije, ay, vos tocás y yo también. Y entonces, ¿y por qué no hacemos algo serio? Y el primer día que nos reunimos éramos como más de 10. Ahí se inició el grupo Bossa, ahí, en el coro universitario de aquellos entonces. Los cohetes, las ruedas que ruedan, la gente se ríe. Así son las noches, así son los días, así son las fiestas de Santiago en María. ¡Ay! ¿Por quién estaba formado en aquel momento, si recuerda, alguno de los miembros del grupo Bossa? ¿Y cuál fue la primera presentación? Es decir, ¿cuándo llegaron a concretar este grupo Bossa y empezaron a presentarse en todos los lugares del país, ¿no? Sí, resulta que llegamos a resumir, en siete chicos que estábamos ahí y tocábamos, nos gustaba la música brasileña porque es un poco complicada en cuestiones de armonía. Yo en ese momento estaba tocando guitarra, pero al ver que mis compañeros me aventajaban y con mucho el asunto de la guitarra, yo dije, yo aquí estoy haciendo estorbo. Y ya dejé de tocar la guitarra porque ya ellos eran muchos más avanzados que yo. Había un embajador que le gustaba cómo tocábamos y entonces nos mandaba a llamar y de repente dijo, mire, el 7 de septiembre vamos a
a grabar, porque es el día de Brasil, ¿verdad? Vamos a grabar, dijo ella, en el Canal 10, y entonces quiero que ustedes canten Bossa Nova, dijo ella. Entonces llegamos ya al set del Canal 10 y ya, ¿y qué vamos a tocar? La chica de Ipanema, y ¿y ustedes cómo se llaman? ¿Y cómo nos llamamos? ¿Eh? Y ahí salió el nombre. En el set del Canal 10. Sí, en el set de Canal 10. De ahí en adelante. Con un corazón solito no se puede ser feliz. El pobre, como es muy ciego, va de desliz en desliz. Y luego muy compungido no sabe más que llorar. Con un corazón solito yo no te puedo olvidar. Con un corazón solito yo no te puedo olvidar. Dos corazones debiera tener, como los ojos, las manos, los pies. Y uno se muere de pena y dolor, el otro que está sanito se va buscando su amor. Al principio nosotros no teníamos la perspectiva comercial de la música. Hacíamos la música por los tamales. Sí, sí, así íbamos y así estábamos. Y éramos felices, pues. Pero a medida que van diciendo, mira qué bonito tocan, qué bonito. Chico Bren. Y el primer pago que yo recibí, y yo me acuerdo que después de la tocada, un lugar allá por la Escalón, que era un ranchón, y había ahí un lugar para sentarse a comer. Y ahí nos repartieron lo que nos tocaba. Me dieron 34 colones. Dije yo, y yo me reía, pues, 34 pesos, decía yo. Yo por hacer una vitrina, decía, en aquellos entonces, por hacer una vitrina, me pagan 100 pesos, pues. Y aquí, que me tardo yo haciendo la vitrina, hora y media. Y esto, me he pasado yo 5, 6 horas, y me dan 34 pesos, decía yo. Me reía yo de ese volado. Pero, y así viene creciendo la cuestión, pues, y se van ampliando los sueños. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Si esta noche tienes hambre, ya no comas camarón. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. No me creas, gato viejo, pues me hace tu olor. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Sabes bien que yo te quiero, abre pronto ya el balcón. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Oiga, señor, disculpe. Usted es el señor que aparta a las mujeres del mar. ¿Cuándo surge el primer disco? Cuando nosotros, bueno. Yo quiero mandar un saludo para Orlando Valencia. Orlando, además de ser guitarrista, buen músico, cantante, sigue cantando en Canadá, tiene con sus hijos un grupo allá. Ah, qué bien. Pero él fue el motor de que nos generaba trabajo. Sí, y este iba a platicar con aquel, iba allá, y allá íbamos nosotros detrás de él. Sí, y gracias a él, los demás éramos los músicos, pero este era el que vendía el grupo. Empieza a generar, y de repente aparecimos nosotros, en aquellos entonces estaban de moda el Club M.
y íbamos allá y tocábamos y nos pagaban y de repente mira que en el café concert, ¿sí? Estoy hablando de cuando era una oscurana todo aquel, el Boulevard, el Hipódromo, no existía Zona Rosa. Y era un bar chiquito, mirá, si era esto, y allí estaba el bar, pues, y aquí estaban las mesas chiquitas, y nosotros allá en una esquinita tocando. Ya cuando el hombre dijo, ¿pueden venir el otro jueves? Sí, podemos venir, pues. Ya llegamos allí, hicimos un contrato por 2 semanas. Esas 2 semanas se hicieron 5 años. Porque ya trabajamos jueves, viernes y sábado. Maravilloso, ¿sí? Y entonces empecé a sentir yo, ¡hey! Aquí está el asunto, aquí está la chirilica, pues. Era tan fabuloso el momento que nosotros estábamos viviendo que Charlie, el dueño del entonces, Charlie Calderón, mandó a ampliar el asunto. Y ya en la puerta, ya cuando estábamos llenos, ya no dejaban entrar. La gente se quedaba afuera, en aquella gran oscurana, oyendo la música, el barullo que teníamos nosotros adentro. Apareció de repente, a la par de nosotros, en la casa de la mamá de Jaime Vilanova, un lugar que se llamaba Manis. Y entonces ahí pusieron música en vivo también. Y así empezó la Zona Rosa. A mí me gusta y me llena de orgullo decir, mira, nosotros fuimos el germen, pues, de todo de esta Zona Rosa, pues. Dejó su vida entre copas.